noches y bienvenido a un programa más de Prestige Magazine. Esta noche vamos a hablar con un gran pintor de esta tierra, de Andalucía, precisamente de Málaga. Un pintor que lleva mostrando su arte bastantes años, pero que hasta muy recientemente no ha tenido el marco ideal para mostrar su obra. Una obra, como veréis, interesantísima, imaginativa y de un quehacer muy importante. Él se llama Paco Meléndez, es de Málaga y ahora mismo está exponiendo tanto en el casino de aquí de Marbella como en el Hotel Las Dunas, parte de su obra que está diseminada, hasta que llegue el momento de exponer en la Galería Summer, en la nueva galería que se ha abierto en el Puerto Banús y que va a ser una exposición bastante importante de su obra. Bienvenido, Paco. Hola. Muchas gracias por venir desde Málaga. ¿Qué tal gracias. Estás? Bien. ¿Te gusta toda esta tensión, todas estas exposiciones que te están haciendo? Sí, en cierto modo sí me gusta mucho porque es bueno que tu obra se dé a conocer a los demás. Eso gusta, cualquier pintor gusta. Claro, la exposición del casino me parece que fue muy interesante, fue mucha prensa. Sí, sí. Y mucho público, ¿no? Sí, mucha gente. Te hicieron muchas fotos, te hicieron muchas entrevistas. Muchas entrevistas, fue gente que conocía, que yo conozco, gente nueva, ¿no? Y la verdad es que me gustó mucho que solo los comentarios de las personas que me hicieron, entonces me gustó mucho. Claro, y es una forma, como tú dices, de que la gente pueda conocer tu obra, es que se exponga en muchos sitios. En Hotel Las Dunas va mucho extranjero, mucha gente de paso. En el casino van todos los adictos al juego, claro, pero también los adictos a las noches sociales, ¿no? Y después ya la exposición que vas a hacer en la Galería Summer es una exposición más para verdaderos amantes de la pintura, coleccionistas, etcétera. Creo que hay expectación, ¿no? Begoña, buenas noches. Buenas noches, Juan. Tú que vienes a hablar de la galería un poco también. Mm. Esta galería que se inauguró hace nada, hace 10 días. Sí, el día 27 pasado. De mayo. Mes, sí, con una gran exposición de nuestros pintores. Que vamos a ver, creo, vamos a volver a ver la inauguración un poco. Pero creo que tú me puedes decir que hay expectación, ¿no? La gente espera con sí, bastante interés. Sí, la verdad es una gran obra de arte, la galería que se está en proyecto y yo creo que sí hay expectación. Esperando ver la obra. Esperando ver la obra de Paco y yo creo, bueno, aún no hay fecha segura, pero yo creo que se va a hacer la inauguración cuando esté completa la galería. Sí, la galería supuestamente se completa en el mes de julio, sí, siempre verano. Que con todos los fallos normales. Y entonces tu exposición sería aproximadamente en el verano, ¿no? Que es cuando pasa mucha gente, sobre todo pasa mucha gente joven, que es la que más están atraídas por tu obra, ¿eh? Hay alguna gente mayor, como dedicaste un catálogo esta mañana a Peter Tesler, que cumplía sus 60 años y es coleccionista de tu pintura, ha comprado ya varios cuadros, pero también atrae mucho a gente joven. Yo te puedo recordar que Jorge Sanz, el actor, cuando vino un día a mi casa a comer, vio tu obra, que la estaban fotografiando, y quedó prendado y se llevó un par de cuadros inmediatamente, ¿no? Que mi pintura, la verdad es que está, es que vive de la música. Entonces, la música, la gente joven gusta también, tiene mucho colorido, creo que me gusta jugar. Es muy vital, sí. Tiene mucha fuerza, sí, está lleno de vida. Vamos a ver este cuadro, que a mí me ha halagado mucho que tú dijeras que es uno de tus favoritos, sí. Porque yo lo elegí cuando hicimos el catálogo, elegimos el cuadro como portada, que es este cuadro, bueno, se ve ahí el cuadro, que es un hombre silla, un hombre, es una silla hombre, un sillón convertido en hombre, y haciéndole el amor a una mujer guitarra, una guitarra convertida en mujer o, sí, sí, o mujer convertida en guitarra, ¿no? Sí, sí. Que es una... Pero la forma que tú mezclas las formas del cuerpo con instrumentos de música y con objetos es bastante, bastante especial y una cosa muy típica tuya. Sí, es como una interpretación de sueño. O busca formas diferentes. Entonces la guitarra es un instrumento que tiene forma de cuerpo
se puede decir como cuerpo de mujer, forma de mujer. Y entonces, lógico, y entonces, me gusta eso, jugar con la forma de la guitarra y con la forma del cuerpo de una mujer. O de... Pues lo haces con mucho éxito. Yo sé que uh-huh. he visto mucha obra tuya donde la guitarra y la mujer se funden en uno, uh-huh. y desde luego me quedaría con todos. Los colgaría en mi casa a todos ellos. Pero desgraciadamente en esto del arte hay que mostrarlo y venderlos para que se reparta un poco, ¿no? Bien. Es una cosa de... Pues este catálogo que veis aquí, que creo que es el catálogo más importante que ha hecho la Summer Gallery, con la portada de ese cuadro y con numerosas pinturas de Paco Meléndez en el interior, que se está viendo allí, que es una pintura riquísima en tanto en contenido como en colorido y forma de ejecutarlo. Yo creo que va a ser una exposición que nos va a encantar a todos hacerla. Espero que sea muy pronto, en agosto, y que entonces se pueda apreciar, que venga todo el mundo de la costa a verlo, y gente de fuera. Vamos a pasar ahora a ver un vídeo que es la inauguración que se hizo la galería, donde se hizo la inauguración con Alfredo Roldán, que es una parte de la galería Summer, y que al final nos vemos juntos, tú y yo y varios de la galería, y varios pintores más, y después pasamos a ver más adelante lo que será la totalidad de la galería. Yo mientras tanto quiero agradecer un poco a Marve Flor por las maravillosas flores que nos mandan a este programa, flores que después yo me llevo encantado a mi casa. Muchísimas gracias. Veamos el vídeo. Summer Gallery. Le invitamos a visitar nuestra nueva galería situada en las terrazas de Banús, junto al parking. Paseo de Rivera sin número, locales del 10 al 15 en Puerto Banús. Summer Gallery, una cita con el arte. Teléfono 952-812995.